Gobernador, buenos días, empezamos. Gracias, buenos días, poblanas, poblanos. Viernes de esta segunda semana de junio 2020. Estamos en el momento más alto, la cúspide de la pandemia coronavirus, COVID-19. Tuvimos 184 contagiados. ¿Tenemos cuántos fallecidos? Pregunto. 23 fallecidos. ¿Tenemos cuántas muestras? 550 muestras que hoy podrá resolver el laboratorio si son positivas o no. Por lo menos habrá, puedo hablar, más de 250, 300 nuevos contagiados para hoy en la noche. Y es lo que nosotros estamos esperando que ocurra en este cierre de semana, segunda semana, y es lo que va a ocurrir en la tercera semana de junio. Y nuestros cálculos así lo apuntaban. Así lo apuntaban. Conducir por parte de un gobierno este escenario social, económico, político, pues no es fácil, es muy complicado. En él participan muchas vertientes, muchos elementos, la mayoría de buena fe, otros no de buena fe, pero así es la realidad siempre en una sociedad. Y hay que estar tomando decisiones que son las que debe de asumir un gobierno. Un gobierno. Yo comparto que la familia, como elemento fundamental de la sociedad, es la que asume con responsabilidad total, mediana o sin responsabilidad su comportamiento. Y es así como se encuentra en riesgo, mayor, mediano o menor. Pero un gobierno tiene que ser capaz de hablar con claridad para poder determinar las reglas. Las reglas. Hoy, ¿cuál es la fecha de hoy? Viernes 12 de junio de 2020. He firmado por la mañana un decreto en el que determino que no hay condiciones para el regreso de las actividades de la industria automotriz, de la industria de la construcción, y que pueda mantenerse el estado de confinamiento, la sana distancia y el uso del cubrebocas y todas las medidas que hemos determinado para evitar o prevenir los contagios. Ya lo he firmado y ya está en proceso su publicación en el periódico oficial, en la Gaceta Oficial del Gobierno Estatal. ¿Consecuencias políticas habrá? Yo lo sé. ¿Contra mi gobierno? No sé si contra mí, pero si las hay, es el papel que me tocó jugar, señores. Y yo me guío por dos principios en lo que hago: honestidad y buena fe. Y es lo que estoy obligado a hacer.
Y lo hago por ser el gobernador del estado de Puebla. De antemano, tengo la convicción que va a ser muy complejo su cumplimiento. De antemano lo sé. De antemano digo que no voy a confrontar a la sociedad. No la voy a confrontar. Porque no quiero llevar a la sociedad a un estado de crisis. Yo los llamo a la responsabilidad. Los llamo a que todos seamos cada vez más responsables frente a este escenario. La Ciudad de México determina una cosa interesante. Brigadas por toda la ciudad para ir revisando si existen contagiados en domicilios y no lo han hecho del conocimiento de la autoridad de salud. Vamos a ver, analizar qué tan factible y posible es por parte de nuestra infraestructura médica, gubernamental. En el gobierno de la ciudad tienen enormes recursos económicos, pues no pagan la educación, por ejemplo. El gasto es federal y en los estados el gasto es estatal. Nosotros invertimos en educación al año 40 mil millones de pesos en educación. Si tuviéramos 40 mil millones de pesos para poder invertirlo en proyectos, híjole, quién sabe cuántas cosas podríamos hacer. Pero qué bueno que se hacen cosas también en otros lugares y veo la articulación que se están haciendo en todos los estados. Todos los gobernadores están asumiendo su responsabilidad, cada quien desde su visión, cada quien desde su visión. Y nosotros aquí tenemos que hacerlo. Sé qué importante es la industria automotriz. Sé qué importante es la industria de la construcción, sé todo. Créanme. Pero un escenario de regreso puede llevarnos a un esquema de contagios en esas industrias. En esas industrias que los puede llevar a ellos a que decidan parar. A que decidan parar. Y un paro obligado por esas condiciones, por las condiciones de contagios que llegaren a tener, y que yo soy el primero en decir que apoyaremos todo lo que sea, esté de nuestra parte, y más atendiendo a trabajadores y a todo el esquema de servicios para que esto funcione y que no se presentara ese escenario tan complejo. Nada más les hago la reflexión, porque sé lo complejo que va a significar no iniciar el lunes para ellos. Y si después ellos mismos deciden parar, pasó en España, ¿eh? Pasó en Europa, donde en más de una ocasión postergaron. Entonces, esa es la posición del gobierno. Yo celebro la presencia del nuevo secretario de Salud, el doctor José Antonio Martínez García. Doctor, denos números, pero antes digo que el doctor Martínez García es un extraordinario servidor público, subsecretario hoy de Salud,
con una relación con la realidad del sistema de salud en Puebla absoluta? Viene del territorio, como llamamos nosotros, en la política, de la relación con la realidad. Bienvenido, doctor José Antonio Martínez. Deme usted números, por favor, de los que da la Secretaría de Salud en estas conferencias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señor gobernador. Somos de trinchera, en efecto, y nos dedicamos a la salud de los poblanos de hace muchos años. Los números para el día de hoy, para el auditorio, buen día. Para los secretarios, buen día. El día de hoy tenemos muestras procesadas hasta el momento 11,384, de las cuales nuestros servicios de salud son 9,104 y 2,280 del IMSS. Los resultados positivos al día de hoy fueron 4,788, 184 más, como usted lo mencionó, en comparación con el día de ayer. Sigue el predominio en el sexo masculino con el 48% y ya lo que es común es la transmisión comunitaria con un 98%. De los municipios afectados son 139, son dos municipios más que el día de ayer. La zona conurbada es la que lleva ahorita la mayor cantidad de casos con un 78%. Todos los casos activos que tenemos hasta este momento son 1,146, repartido en 89 municipios. Tenemos los datos de hospitalización, señor gobernador. En total, en todo el sistema de salud, tenemos 585 hospitalizados, dos menos del día de ayer. Y de estos hospitalizados tenemos con ventilación asistida, o lo que nosotros normalmente lo llamamos de pacientes en terapia intensiva, tenemos 154, 9 menos en comparación del día de ayer. Para lo que corresponde a las defunciones, siempre lamentables, fueron 23 defunciones más que el día de ayer. Dentro de estas defunciones, en los hospitales públicos, hasta el momento tenemos 365 defunciones, con 11 defunciones más para los hospitales públicos. ¿Es cuánto, señor gobernador? Si se ofrece otro dato, con todo el gusto del mundo. Gracias. Secretario de Gobernación, rapidísimo con tu informe, por favor. Gobernador, buenos días. Nada más reportar que el día de ayer se continuaron con las visitas en el Centro Histórico. Hubo la clausura de 5 establecimientos más y en el reporte del seguimiento a los poblanos en el exterior, tenemos confirmadas 2 defunciones, un masculino de 46 años de San Martín Texmelucan, quien falleció en Los Ángeles, California, y un masculino de 51 años, oriundo de San Pedro Cholula, quien falleció en el Bronx de Nueva York, señor. Muy buenos días. David, tenemos también en la conferencia a Jesús Ramírez y a Olivia Salomón. Primero, discúlpame, Olivia, primero Jesús, danos cómo está tu monitoreo estatal de nosotros. Sí, señor gobernador, siguiendo sus instrucciones, el monitoreo regional que estamos realizando de manera permanente en el estado, nos arroja al día de hoy que el estado de Puebla se encuentra en una fase de riesgo máximo, es decir, en color rojo en su totalidad. Sin embargo, al observar las 6 regiones en las que dividimos este monitoreo, nos da cuenta lo siguiente. La región 1, sur poniente, con municipio cabecera en Izúcar de Matamoros y que abarca 42 municipios, se encuentra en riesgo medio y con una tendencia estable, es decir, un color amarillo. Sí. La región 2, sur oriente, con cabecera en Tehuacán, que está integrada por 28 municipios de esta región, se encuentra en riesgo máximo también y con una
tendencia ascendente, por lo que se encuentra en color rojo también. La región 3 centro, que como lo explicaba nuestro secretario de salud, pues es el centro de la pandemia también, se encuentra integrada por 45 municipios, incluyendo la zona conurbada, está en riesgo máximo, con una tendencia también ascendente. Entonces, también es un color rojo para la región centro. La región centro-oriente, que es integrada por 35 municipios y cuya cabecera representativa es el municipio de Tecamachalco, se encuentra también en riesgo máximo y también con una tendencia en ascendencia. Y la región 5 norte, que el municipio representativo es Zacatlán y que está integrada por 37 municipios, se encuentra en un riesgo alto, es decir, en un color naranja y con una tendencia también que va a la alza, gobernador. Y por último, la sexta región que tenemos en este monitoreo regional, compuesta por 30 municipios, que es la nororiente con cabecera en Teciutlán, se encuentra en un riesgo medio, con un color amarillo y con una tendencia estable. Entonces, en resumen, gobernador, tenemos dentro de los 6 regiones del estado, 3 en color rojo, 2 en color amarillo y 1 en color naranja. Gracias, Jesús. Ahora sí, Olivia, el tema de lo que habíamos preparado y que tenemos que modificar sobre regresos, ¿cómo lo vas a plantear, Olivia? Sí, gobernador. Buenos días a todo el auditorio. Como bien dice el subsecretario, todo el semáforo del estado está en rojo, lo que sería una alerta máxima. Entonces, los lineamientos están siendo homologados con los del gobierno federal, que marca el semáforo rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Y en este sentido, se manifiesta que las actividades consideradas como esenciales tienen que estar abiertas con gradualidad, con aforo reducido, y se debe cumplir con los protocolos sanitarios de forma responsable y las disposiciones de protección civil estatal a fin de proteger la salud y la vida de los trabajadores poblanos. Y se mantiene en suspensión las actividades consideradas como no esenciales, así también cines, teatros, museos, eventos culturales, centros religiosos, centros comerciales y tiendas departamentales, así como centros deportivos, gimnasios, albercas, eventos masivos, centros nocturnos y bares se mantienen suspendidos, gobernador. En el caso de las actividades que son esenciales como alimentos y bebidas, es con aforo reducido, como se ha estado manejando, los mercados y supermercados con aforo también reducido en un 50%. Aquí lo cabe destacar que es importante el comportamiento social y el que todos podamos hacer que cambie el semáforo a naranja, porque en el momento que cambiemos a naranja, entonces ya viene una apertura gradual de otras actividades y de industrias. En el caso de la preparación para esta reapertura, creemos que es muy, muy importante el que todos conozcan y vayan elaborando sus protocolos de salud. Las grandes industrias, por supuesto, ya los tienen. Hemos estado trabajando con ellos y seguimos en comunicación con todos y con las cámaras empresariales para irlos acompañando. Y según fue su instrucción, gobernador, a partir del día de hoy está activa una línea de apoyo a todas las empresas, micro, medianas y grandes empresas. Es la línea 800 reactiva de la Secretaría de Economía en colaboración con la dirección, con la Coordinación de Protección Civil Estatal, donde les daremos todo el acompañamiento y les iremos dando paso por paso qué es lo que tienen que hacer para en el momento de la apertura estén listos con todos sus protocolos y con las validaciones necesarias. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, gobernador. Preguntas, Vero. Iniciamos, Roxy Zavala, Imagen Televisión. Buenos días, gobernador. Quisiera saber, por favor, si nos pudiera dar un poco más de información sobre la salida del doctor Uribe y también sobre este análisis que están haciendo ustedes en su gobierno de poder implementar lo mismo que se está haciendo en la Ciudad de México. Aproximadamente, ¿cuánto costaría, cuánto tardaría y cómo ayudaría a nuestro estado para determinar los contagios que ya hay? Muchas gracias. Bueno, primero decirte
que esa política pública a mí me gustó, que tenemos que ver el fondeo, los equipos y analizar si podemos llevarla a cabo. Yo quisiera que tuviéramos la solidaridad de los gobiernos municipales, para eso. Todos los gobiernos municipales tienen regiduría de salud, todos. Y debieran ellos ser los que con brigadas debieran de ir domicilio por domicilio, ir por lo menos preguntando si existe un integrante de la familia en cada domicilio, si tiene algún síntoma. Los llamo a que se comprometan más, que hasta hoy no he visto esos compromisos. Y respecto de lo otro, recuerda, queridísima amiga, que la atribución de integrar el gabinete le corresponde al gobernador. Entonces, el doctor Uribe cumplió un ciclo, lo hizo de manera adecuada, y hoy, de acuerdo a los perfiles, desde mi opinión, es el doctor José Antonio Martínez García quien va a ayudarnos en esta etapa. Hugo Sánchez, Cinco Radio. Algo le pasó a tu micro, Hugo. Ahí estoy, gobernador. Buenos días. Solamente como manera de precisión, ¿qué va a pasar con el regreso de los trabajadores del gobierno del estado? ¿Se mantiene este decreto para las madres de familia de ingresar más tarde, del no regreso de las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad? ¿Qué va a ocurrir? Y si continúa o se mantiene, por lo menos durante esta contingencia, el no circula. Gracias, gobernador. Sí, claro. Los trabajadores al servicio del Estado de Puebla, mantienen su condición si tienen mayores de 60 años, si están embarazadas, si tienen comorbilidades, están en su casa. Tenemos secretarías que están trabajando a un tercio de su nivel, todas las secretarías, incluyendo dos secretarías que yo dije que no estarían en ese escenario, Secretaría de Salud y Secretaría de Seguridad Pública, tienen escenarios de personas en sus domicilios. Es que así debe de ser, no puede ser de otra manera. Ana Celia Lara, Televisa. ¿Qué tal? Muy buenos días, gobernador, secretarios. Mi pregunta va en el sentido de saber si ayer se hizo un operativo de revisión en este domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María, Xonacatepec, donde han encontrado residuos médicos y al parecer los vecinos, pues ellos aseguran que pudiera ser desechos médicos COVID. Saber si se hizo alguna inspección en este inmueble y qué resultado se tiene. Gracias, buen día. La Secretaría de Medio Ambiente, de PRIS, de la Secretaría de Salud, ya lo denunciaron a la dependencia federal, a la Profepa. Y la Profepa está por hacer en estos días la inspección correspondiente. Es lo que te puedo decir en este momento. Patricia Méndez, a consulta.
Buenos días a toda la mesa y gracias. Serían dos cuestionamientos. No sé si me pudiera responder el nuevo secretario de Salud. Sí, bueno, tiene un día en el cargo, pero no sé si prevé un cambio en la estrategia de la conducción de la pandemia en Puebla. Ese sería un cuestionamiento. Y después al subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, no sé si nos pudiera, por favor, comentar en el nuevo portal que presentaron el día de ayer. No se observan el nombre de proveedores, métodos de compra o unidades unitarias, perdón, por las que se realizaron las compras. ¿A qué se debe esta circunstancia? Muchas gracias. Te contesto la parte de transparencia. ¿Sí? Son asuntos, la parte que no está publicado, de reserva obligatoria en este momento. Después serán ya puestos. ¿Sí? Y entregada la información. Pero ya quisiera, consulta, tenerlos para hacer notas como saben hacerlas, ¿verdad? Hoy no se puede. ¿Sale? Y conteste, secretario de Salud, por favor. Claro que sí. Para dar respuesta, le comento que esto es un proyecto para llevar la atención médica de la pandemia, y este proyecto sí puede tener modificaciones, pero lleva un curso, y ese curso es al momento en el que seguimos actuando para la atención de los pacientes. A lo que voy es que siempre se modifica y siempre hay proyectos nuevos para esto. Eso es por lo que me corresponde. El Cuapa, el Popular. Gracias, buenos días. Preguntarle, gobernador, solamente precisar sobre este decreto que ya anunció hace unos minutos. ¿Hasta cuándo tiene vigencia? Y si, por ejemplo, las empresas el lunes, como ya se había estipulado anteriormente, pues si empiezan a elaborar o ¿habrá alguna sanción o qué medida se contemplará a partir del lunes 15? Gracias. Es una buena pregunta la que estás haciendo, Abel. Primero, no vamos a establecer otra fecha. Ninguna fecha. Bueno, en el anterior no se estableció una fecha. Decretamos que no había condiciones para el regreso de las actividades de la industria automotriz, la industria de la construcción. Ese fue nuestro decreto, ¿verdad que sí? No establecimos ninguna sanción, ni establecimos ninguna fecha. Pero después nosotros dijimos, ¿sí?, abonando en el escenario que se creó cuando la Federación anunció la conclusión de su Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando la Federación levantó todas las prohibiciones para funcionar a las empresas de la industria automotriz y la industria de la construcción, cuando el IMSS puso en su plataforma aprobado todo. ¿Cuál fue el concepto que formó el IMSS? ¿La buena qué? La buena voluntad. Confianza ciudadana. No, buena voluntad. Entonces dijimos nosotros, vámonos por un tiempo razonable, y dijimos 2 semanas. Pero a ver, siempre hablamos de que cuando llegaran esas 2 semanas, veríamos cómo estábamos en los niveles de contagio. Y hoy estamos en el peor nivel de contagio en el estado y en el país. Yo no voy a hablar por ningún otro estado. Yo hablo por mi estado del que soy gobernador. Entonces, hoy no hay condiciones. Hoy no hay condiciones. Si mañana aparecen 20 contagios, pues yo lo reconoceré. Entonces, vamos a decretar que hoy no hay condiciones, solo eso.
y de ahí se desprenden muchas consecuencias legales, muchas consecuencias legales. He dicho que va a ser muy difícil impedir ya todos los preparativos que han hecho industrias para salir el lunes. Otras ya salieron desde el primero de junio, lo sabemos, hemos estado vigilantes, pero han hecho preparativos. Bueno, tiene que el gobierno fijar una posición, fijar una posición. Importante es la economía, ¿eh? Pero más importante es la vida y la salud de los poblanos. Es la respuesta. Terminamos esta parte de la rueda de prensa para dar paso a temas diferentes a salud. Reiniciamos, por favor. Bien, empezamos. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Hola, gobernador, muy buenos días. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, adelante. Gracias, Vero. ¿Qué tal, gobernador? Me gustaría saber, este fin de semana, más bien ayer, jueves, se lleva un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para detener a un presunto integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona de Puebla, Cholula. Me gustaría saber, gobernador, si dentro de este análisis o esta estrategia de seguridad han detectado que el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa se disputan la zona de las Cholulas y la zona de Sonate, Lomas de Angelópolis, luego de que también hubo detenciones por parte del cártel de Sinaloa y se estarían disputando o se puede interpretar que hay una disputa entre estas bandas por el control del narcomenudeo en esta región. Muchas gracias, buen fin de semana. Yo quiero dejar precisado que para nosotros no existe un cártel nacional de drogas operando en Puebla. Existen grupos criminales que, por cierto, pueden ser tan violentos, los grupos criminales locales, tan violentos como los nacionales, ¿sí? No tienen diferencia. Y muchos grupos criminales locales se asumen con nombres para dar más miedo, más terror. Y cualquiera es Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Bueno, pues hasta los vinculados ahí en Ajalpan eran Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? De la Sierra Negra, con delincuentes de la Sierra Negra. Y entonces, en Puebla, lo que sí hemos identificado es que la zona de Angelópolis y esa zona de enorme desarrollo urbanístico la tenían controlada una banda de narcomenudistas llamada Los Sinaloa. Se autollamaban Los Sinaloa. Casi la tenemos desintegrada. Tenemos a su líder detenido y lesionado, por cierto, en su detención. Y así te puedo ir mencionando. Aquí en San Martín Texmelucan se dijo que estaba un pariente del Chapo Guzmán, del Chapito. Y así. Y no tengas duda, ¿eh?, que ese tipo de vinculaciones entre delincuentes se den. Pero no hay en Puebla la operación dominante de un cártel o la disputa en Puebla de cárteles nacionales. El combate al crimen que trae la policía estatal y
la Fiscalía General del Estado es real, es muy fuerte. La disolución de grupos criminales es enorme. Y hoy tenemos unas condiciones de seguridad que no teníamos hace tiempo. Entonces, ahí van las cosas mejorando. Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Buenos días. Buenos días, gobernador. Gusto en saludarlo. Yo quisiera preguntarle acerca de, a través de una investigación que realizó la periodista Anabel Hernández, se confirma que Facundo Rosas recibió dinero de Edgar Valdés Villarreal. Él fue secretario de Seguridad en Puebla y estuvo relacionado pues en diversos casos. Por ejemplo, se le responsabilizó en su momento del tema de Chalchihuapan, que por cierto va a ser un año más de esa tragedia el próximo mes, para cumplirse 6 años de lo ocurrido en este municipio. Fue nombrado por Rafael Moreno Valle en su momento como titular de seguridad. Y yo quisiera preguntarle qué opinión le merece acerca de este tema, porque pues ya se está, ya es incluso, ayer se publicó en diferentes medios de comunicación nacional, hoy nosotros en Intolerancia lo publicamos también, respecto a que pues este personaje ligado a la delincuencia estuvo a cargo de la seguridad y hay vínculos con la delincuencia, hubo vínculos con la delincuencia, incluso detrás de esto, Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, gobernador, buen día. Sí, Yasmín. Pues mira, Anabel, la periodista, autora de libros, que se volvió especialista en temas de narcotráfico, que es fuente de investigación, pues hay que tomarlo como una referencia. Sin duda que sí, ¿eh? Facundo Rosas, pues es un ejemplo de la vinculación de la delincuencia con el poder público que hubo en Puebla. Pues no tan lo sorprendieron protegiendo un cargamento de huachicol en la época cuando era secretario de Seguridad Pública. Y es era un ejemplo de la impunidad. Pero él rendía cuentas a los de arriba de él en el gobierno del estado. ¿De acuerdo? Él rendía cuentas. ¿Sí? Como cada secretario de Seguridad Pública que se ha vinculado a la delincuencia, rinden cuentas a los de arriba. Cada director de policía municipal que se vincula a la delincuencia rinde cuentas al de arriba. Entonces, ese es Facundo Rosas. Entonces, nosotros aquí haremos lo propio, investigando todos esos hechos que se da a conocer Anabel Hernández. Es lo que te digo. ¿Qué hago? ¿Le doy vuelta a la página como le dijeron a Moreno Valle un día? Pues yo creo que no, ¿verdad? Es la respuesta, querida Yasmín. Canal 13. Buenos días, ¿me escuchan? Haz tu nombre, por favor. Víctor Ordóñez de Canal 13. Buenos días, gobernador. Preguntarle si con este cambio del secretario de salud habrá más movimiento en su gabinete. Y también me gustaría que me precisaran que cuando dice que habrá consecuencias legales por el decreto, si se refiere a sanciones justamente para las plantas armadoras. Y en este caso también me queda una duda. ¿Qué pasa con el sector restaurantero? ¿Sí van a poder reanudar sus actividades este 15 de junio con el 30% solamente las terrazas, si me podría especificar? Gracias. Ya no, porque ya no estamos en el segmento de preguntas del tema anterior. Gracias. Otra pregunta. Y
Iván Reyes, Diario Cambio. Gobernador, buenos días. Preguntarle su opinión. Ayer se da a conocer que el rector Alfonso Esparza de la UAP solicita un amparo para evitar ser detenido por actos de corrupción. En este amparo señala a usted, al Congreso del Estado, a la Fiscalía, al Tribunal Superior, de pues tener una persecución en su contra. A ver, en primera instancia, su opinión sobre esto. También hace unos días nos llegaron reportes de que está utilizando también el rector a través de páginas no oficiales de la UAP para hacer campaña sucia en contra de su gobierno y de su persona específicamente. Esas serían mis preguntas. Y también quedó pendiente una pregunta del compañero anterior sobre si tiene previstos más cambios en su gabinete próximamente. Eso sería todo. Gracias. Primero, yo no he sido notificado formalmente de que el rector Esparza se haya amparado contra mí. Si cuando sea yo notificado, bueno, pues responderé como autoridad responsable. Esa es la calidad con la que en todo caso me habría ubicado. Según leí, es al Congreso, es al auditor, es a la Fiscalía y no sé cuántos más. Bueno, pues yo lo único que veo es que lo engañan, le meten miedo de cosas inexistentes y lo hacen promover escritos verdaderamente descabellados, de que hay quien los quiere desaparecer, aprender, imponerle penas infamantes, cortarle el cabello, hacerle cosquillas en los pies con plumas de guajolote. Son de esos amparos chicharroneros, esos que los abogados promueven para sacarles dinero a sus clientes, pero que no tienen ningún fundamento. Ningún fundamento. ¿Vale? Porque hoy nadie viola derechos humanos para hacer algo contra una persona. Cuando se ejecuta una aprehensión es porque deriva de un mandamiento judicial. Después de que la Fiscalía llevó a cabo todo un procedimiento, judicializó y todas las etapas procedimentales de la ley. Y lo único que te puedo decir, pues lo engañaron al señor Esparza. Lo engañaron. Alguien le metió miedo. Allá en Tehuacán, y creo que en todo el país, y aquí en Puebla, los abogados a sus clientes los fines de semana les dicen que hay orden de aprehensión contra sus clientes, ¿sí? Y que les van a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y deje usted tanto para el trámite. Y se vienen a Puebla, y en la tarde ya llegaron con la suspensión. Así están tratando a Alfonso Esparza. Pues no hay nada. ¿Cómo creen que alguien actúe así contra cualquier ciudadano? Contra cualquier ciudadano. Ya les dije, ni cosquillas en los pies con plumas de guajolote. ¿Sale? Martín Gutiérrez, El Heraldo, última pregunta. Estás hablando, pero está apagado. Ah, bueno, ya. Ya, ahora sí. Ya, por favor, buenos días. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente López Obrador ratifica la reactivación de la industria automotriz de cara al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Podría haber consecuencias el postergar en Puebla la reactivación? Pues yo ya decreté que no hay condiciones. ¿Sale? Nada más.
Es todo, muchas gracias.